Compromiso, honradez, integridad, estos son los valores clave que forman los cimientos. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos nosotros. Muy buenas tardes, medios días, noches o lo que sea, de allá de donde seáis. A ver, nada, hoy empezamos, había asignado los jueves para Jurassic World, pero no voy a poder estar mañana, voy a estar unos días desconnecting, unos días off, así que he decidido adelantarlo a hoy miércoles un ratillo de Jurassic World y pasarlo bien, coño. Tenía ganas, es que tengo ganas encima del juego, porque es que le tengo ganas. El juego, la verdad que... No sé por qué ha salido aquí un tema raro. Bueno, me gustó cuando lo empecé el otro día, le fui cogiendo el puntillo, hubo gente aquí echando una manita con el juego además, y me lo estaba pasando muy bien, la verdad, y tenía ganas de seguir con él, y quiero seguir, y bueno, vamos a ver cómo está nuestra isla. Estamos jugando la campaña, luego, cosa que yo no sabía, si me dijeron que ahí puedes montar parques de forma libre. Así que nada, yo voy a pasarme la campaña para aprender a usar todos los controles y luego pues haremos algún parque o alguna historia. La verdad que a mí me ha gustado mucho y me lo voy a pasar bien. Todos los DLCs que contiene el juego yo aún no los tengo, pero los voy a ir añadiendo. Quiero empezar un poquito por el juego base para aprender a manejarlo bien, a controlarlo, a darle a crear todo el parque de una forma correcta y adecuada. Y luego ya añadiré todo el contenido para nuevas criaturas, nuevos dinosaurios y nueva, además, extensión de campaña, si no me equivoco, creo que hay una. Así que, lo dicho, vamos a dar un poquitito de caña. Vengo tematizado, como siempre, ya sabéis. Notaréis que hemos recogido un poco. Tenemos ahí a nuestros ositos y nuestra Kitty. Pero bueno, estoy... tratando de poquito a poco mejorar el estudio. Hemos añadido contenido aquí, están todas nuestras cositas aquí. Estoy viendo que no se ven muy allá, pero bueno, no pasa nada. Aquí tengo los funkos, todas las figuritas nuevas las estamos poniendo aquí, que está quedando chulo. ¡Fetén! ¡Fetén! Así que nada, no voy a marear más la perdiz. Vamos a subir un poquito el audio de... Uy, se oye súper alto. Voy a bajarlo aquí a la mitad. Ahí estaréis oyendo el juego ya, ¿no? ¿Sí? Pero tenía bajado de volumen y ahora... O sea, que hace una cosa esto muy rara. Antes de nada, esperad un segundito. Que el otro día me pasó y me acabo de dar cuenta que me va a volver a pasar. Que tenía que poner la cámara de PC. Tengo que poner esta, capturar ventana específica y... Claro, es que la última vez que jugué en PC jugué al Death Stranding y ahora estamos jugando a Jurassic World Evolution. Y hay que cambiarlo. Ahora sí está. Vale. Y ahora sí, podemos cambiar la cámara de juego. Y nada, aquí estamos, en el menú de inicio. Y nada, vamos para adelante. Vamos a dar un poquitito, vamos a ver, continuar. A ver, no recuerdo mucho... Uy, va, hace ya casi una semana, así que... No me digáis que no tiene una banda sonora épica Jurassic World, tíos. Bueno, Jurassic Park, que esta es la misma melodía de toda la vida. Uno dice Jurassic World por las nuevas pelis. Pero es Jurassic Park. Bueno, aquí teníamos nuestro parque. Suelta y nuestras misiones. Aquí están las misiones que habíamos dejado pendientes. Suelta un Cryptonosaurus con un ataque de 55. Aumenta el porcentaje que tienes de un nuevo genoma hasta alcanzar el 60%. Y suelta a tres dinosaurios, tenemos uno suelto nada más. Vale. Vale. Estamos observando un poquitito aquí. Tenemos los comederos. De momento no teníamos mucho dinosaurio suelto, así que... Vamos a ver cómo estaba el tema. Aquí. Tenemos... Ver los fósiles. ¿Qué fósiles tenemos? ¡Ay, mira! ¡Tenemos uno nuevo! Y Yangosaurus. ¡Hala! Extraer ADN, ¿no?
Este no me va a costar sacarlo, porque... ¿20.000? ¿Cuánto tenemos? 600, venga, va, no pasa nada. Pues necesito dinosaurios. Y este, no hay ninguna ADN de dinosaurio para extraer. Pues este nada. Vale, lo dejamos aquí haciéndose. Vamos a ver si teníamos alguna cosita más por aquí pendiente. Dureza de dientes y garra. Vale, tiene un contenido, buena digestión. Vale, perfecto. Vamos fuera. Vamos a buscar. Aquí, a ver. Beneficios por minuto, 43.000. Bien, esto es bueno, va bien la cosa. Menos 20.000 en total, pero va, estamos por encima de la media, por lo que tanto seguimos ganando. Necesitamos ganar para poder mejorar el parque, crear nuevos dinosaurios, más cositas. Vale, no se nos ha desbloqueado nada. Esto no sé por qué todavía no desbloquea, pero seguiremos creando dinosaurios. Aquí... Triceratops, todo el montón. Va, este pide 105.000. No voy a pedir más de momento. Vamos a ir algo para mejor. No, de momento no vamos a mejorarlo. Vamos a esperar a que suba un poco el dinero. Vamos a intentar ir mejorando otras cosas del parque antes de seguir creando dinosaurios. Porque, claro, esto consume bastante. Y de momento... A ver, aquí no tenemos nada, ¿no? Mira la biblioteca. Vale, estos son los que tenemos para crear. Este costaba 500, este no lo hemos hecho porque cuesta un dineral de momento. No tengo tanto. Tenemos que dejar que nos suba un poquitito la economía antes de poder meternos a esto. Este está al 95, casi al 100% este. Qué trabajo, hay trabajito por delante. Aumenta el porcentaje que tienes de un nuevo genoma hasta alcanzar el 60%. Vamos a ver aquí cómo va esto. Vale, se ha hecho ya, ¿no? Se ha hecho ya, pero no me deja ver los que tengo. ¿Cómo va esto? Pues aquí... Vale. Tararán, tararán. Había vallado esto porque quería soltar al carnívoro aquí, pero tenemos el problema que ya hemos dicho de momento. Todo correcto, ¿no? Está todo tranquilo, los dinosaurios por aquí. Me faltan dinosaurios, ¿no? Estoy viendo solo estos dos. El Triceratops. Vale. Dos de estos. Yo tenía cuatro y vendí uno. Ah, pero uno se murió. Ah, no, no. Tres. Aquí está, sí. Porque yo había vuelto a sacar. Vale, 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 vale. Va bien, va bien. Estaba asegurándome que estaba todo en orden. Vale, pues siguiente paso. Suelta un... Este no lo sé. Suelta dinosaurio. Vamos a ver que aumente un poquitito el dinero. Venga, vamos a mandar una expedición que ha aumentado algo ya. Hemos pasado de 600 a casi 800. Debo soltar nuevos dinosaurios, así que me voy a atrever con este, aunque es un consumo alto. Pero venga. Y vamos a mejorar cosas, ver investigaciones. Investigación genérica, 5 elementos disponibles. Vamos a ver. Vale, estas son cositas que podemos ir mejorando. Esto queda. La introducción de este gen creará dinosaurios con patrones de piel de color verde grisáceo. 300.000. Buah, esto me deja full, 75.000. La introducción de este gen aumentará los rasgos de defensa y resiliencia, las propiedades de ADN del lagarto Anolis, por las que la cola les vuelve a crecer, promueve la regeneración saludable de tejidos. Uy, esto es interesante.
La introducción de este gen aumentará los rasgos de esperanza de vida y resiliencia. El ADN del tiburón gris ofrece una gran resistencia a enfermedades como el cáncer. Y estos cuestan todos 75.000. Introducción de los rasgos de ataque y resiliencia. Las pruebas revelan ADN cuervo forma conexiones neuronales rápidas en el cerebro. El ADN de los crotalinos promueve que la mejor defensa es un buen ataque. No, yo quiero dinosaurios de momento tranquilos, ¿no? O sea que me interesa igual este más. Vamos a mover este. Vale, vamos a ir mejorando ese gen. Bueno, eso en gen, pero vamos a ver si tenemos más cositas para investigar. Claro que sí. Fósiles. De momento aquí no me ha dado nada todavía, no he desbloqueado nada. Ay, ¿por qué se va tan atrás? Vale, tratamiento médico, cercados, mejoras de edificios. Tengo unas cuantas. Tratamiento médico, está todo. Bueno, 200.000 poner el cercado eléctrico, pero voy a esperar un poquito porque tenemos. Bueno, mira, me está subiendo bastante bien, la verdad. El almacén estabilizado químicamente permite que guardar un fósil o mineral más en todas las islas. Es interesante, pero es caro. Centros de investigación. A ver, las unidades de mantenimiento reducen un 4% de los gastos de las centrales eléctricas mejoradas. Esto me interesa. Venga, va, vamos a... Ah, que no puedo, tengo que esperar a que acabe este. Ah, no puedo hacer todo a la vez. Pena. Los simuladores de entrenamiento mejoran la precisión de los equipos de la UCA a los que se dan tareas de acción. Las eléctricas, centro de investigación, centro de fósiles, centro de expediciones. Ah, el de expediciones. Ah, no tengo nada todavía. Expediciones, esto me... Equipos de investigación. Ahí está. Investigación completada. Y ahora vamos a completar esta porque así reduciremos los costes. Uy, espera, me había dado algo aquí. ¿Qué es esto? Ah, mira. Nuevo. Ah, que ya ha vuelto el... Este... Vender. Se recupera algo de pasta. Estamos llegando al millón otra vez. Vamos a ver qué tal vamos de economía. Ha bajado un poco, pero seguimos estando en alza. Vale, ¿qué tenemos aquí desbloqueado nuevo? Novedad. ¡Hombre, Dúneda! ¡Muy buena! Muchas gracias por pasar. No te preocupes. Mira, te voy a poner ya que has pasado. Aquí un momentito. Oye. Voy a poner aquí. Como... Ahí está. ¿Por qué no salta? Adiós, pues no ha saltado. Ha saltado la música, pero no el vídeo. Lo siento, Dura, no sé qué ha pasado. Ah, vale, ya sé lo que ha pasado. Lo voy a repetir porque lo he hecho mal, ¿eh? He puesto un espacio.
Ya sé, yo digo que era eso. Como... Ahí está, ahora sí. Ahora se ha salido. Vale, un segundito. Y no me deja. Un momento. Es que estoy dando cuenta que tengo aquí una cosa mal puesta en el loguito este. Lo vamos a poner por aquí arriba. Mejor. Vale, ahí está. Ahí queda mejor. Vale, seguimos. Hemos dicho que tenemos... Ha venido este... No, un millón... Esto está bajando, ¿eh? 39. Vale. Tres expediciones. Vamos a ver un momento. ¿Cuánto me cuesta sacar el nuevo? Va, todavía le queda 31. Buf. Mira, 34% ha subido solo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Hay algo aquí que se estaba cargando y no me he dado cuenta? Bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Hay que juntitos todos aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿cuánto vale el Triceratops? Igual sacamos un Triceratops que está solo. ¡Buah! 230.000. Madre mía. Venga, va. Incubar. Vamos a soltar un Triceratops. No te mueras, ¿eh? Vale, reserva 6 de 10, no va mal. 7 de 10. 8 de 10, va bien todo. Bueno, pues está bien, lo que nos queda es que suba un poquitito el dinero, la economía y... Nada, vamos a seguir investigando cositas para mejorar el parque. Esto no es que nos ayuda. Vale, este cuesta 200.000, pero gastos de mantenimiento reducidos, mejoras eléctricas. Ok. Pero digo yo que nos generará beneficios, ¿no? Venga, me voy a arriesgar. ¿Cuánto estamos? 45.000 ha subido otra vez. Perfecto, porque claro, hemos reducido los gastos. ¿300.000 cuesta este que me da? El almacén especial de químicamente permite guardar un fósil o mineral más en todas las islas. Bueno, ya hemos hecho uno de ese, voy a aguantar. Estación de guarda. Los simuladores de entrenamiento mejoran la precisión de los equipos de guardas a los que se ha asignado tareas de... Dinosaurio listo para ser incluido. A ver, ir al laboratorio. Ahí está, mira, ha salido. Vale, pues soltamos. Muy bien, vale. Vamos a abrirle la puerta.
Ah, digo, ¿dónde está? Que no sale. Vale. A divertirse, colega. Alfa pone. Vale, bien, perfecto, ¿no? Vale, pues mira, hemos soltado dos dinosaurios. Sí, aumenta el porcentaje que tiene hasta el 60. Sí. Mira, vamos a mandar una expedición. Estamos en 900.000 otra vez. Buah, es que está bien. Está estos viendo de lujo. Perfecto. Vale, vamos a mandar. Esta es carísima, pero es que es un nuevo dinosaurio. Herbívoro, además, que es el que me interesa. Así que vamos a ver si encuentran algo más decente. Y vamos a crear una investigación. Vamos a intentar generar beneficios para poder mejorar otras cosas. Entonces, me da un poquito de miedo meter la pata, pero creo que la derecha va a ser crear esto. Un edificio para crear ropa y demás, para que los turistas se dejen la pasta, me genere ingresos y yo pueda seguir mejorando el parque. Vamos a ver si es verdad. Luego tendremos que buscar un sitio donde acoplar esa tienda. Igual por aquí o aquí. Vale. Muy bien, sí señor. Esto marcha. Y dando cuenta que... mejor, ¿no? Un poquito amarillento así para tematizarme con el juego. Vamos a ver cómo va esto. 60.000, perfecto, subiendo, sigue subiendo, estamos haciendo las cosas bien. Visitantes, vale, entonces novedad. Ay, es que no, tengo varias cosas y no he creado ninguna. Esto me cuesta 120.000. Ropa y accesorios con temática Jurassic World que proporciona satisfacción a los visitantes. Los objetos y los precios se pueden modificar para mejorar la satisfacción o las ganancias. Se puede añadir personal para aumentar el número de visitantes a los que se puede satisfacer. Claro, que hay cosas que no he puesto y me acabo de dar cuenta ahora. Restaurante de comida, tienda de regalo. ¿Cuál es el más barato? Pues creo que el que acabo de hacer, ¿no? Vamos a montar una porque, lo dicho, necesitamos ingresos. Ah, aquí, por ejemplo. Yo creo que esto aquí... ¡Ay! No tengo dónde poner esto, ¿eh? ¿Qué pasa? Edición completada. Dios. Voy a tener que hacer algo aquí, ¿eh? No me entra en ninguna parte. Tengo que poner alguna historia. Uy, perdón, me he dejado aquí el left. Vale, vamos a esto, a activar más genoma. Vale, me ha traído cositas, mira, cositas nuevas. Ah, no hay ninguna ADN de dinosaurio. Este de rango 3, muy bien, sí señor. 10.000, trae el ADN de este y este 20.000, venga, vamos. A ver si podemos sacar a este dinosaurio hoy. 57.000. ¡Muy bien! ¡Sí, señor! Y la finanza, vamos a finanza. Electricidad menos 20.000, uso es que de momento venta de entrada, bien. Ingresos de las atracciones, cero. Beneficios de centro para visitantes, cero. Claro, porque no hay centro de innovación científica. Venga, tenemos que poner cositas. ¡Buah! La lluvia no me gusta porque la lluvia el otro día cuando jugamos se me ponían malos los dinosaurios. Claro, es que no hay cuevas ni nada, ¿eh? Yo no sé si se puede hacer algún tipo de hostia. Va. Es para que no se moje.
llevamos 900.000. Venga, vamos a mandar otra expedición. Y a ver si... así completamos ese dino ya. Este, a ver cuánto nos queda. Está el 40 todavía, más lo que gane ahora. Bien, 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 bien. Aquí está esto todavía, ¿no? Los fósiles los acabaré vendiendo, porque no me valen para nada. Vale, pero necesito visitantes. Necesito algo para generar. ¿Cómo puedo? Mira, vale, ya sé. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el vallado. Este. Vamos a intentar ponerlo aquí. Aquí. Eso es. Y ahora para demoler, ¿cómo era? A ver si me acuerdo. Es que aquí puedo poner algo. No me acuerdo cómo era demoler. Aquí. Perfecto. Vale, y ahora vamos a construir. Venga ya, ¿en serio? No me deja tampoco. Aquí sí. Pero esto no está muy lejos. Está lejos si no tiene electricidad. Que no entiendo por qué aquí no, porque hay un... Ah, venga ya. Venga, vamos a esperar un poco. 4.000. Vale, ¿qué me traes? ¿En serio? ¿No ha traído nada? Fin de la expedición en espera. Capacidad para fácil de inspección. No entiendo. No he entendido esto. No entiendo qué quiere. Bloqueada, no entiendo qué ha pasado aquí. Ah, espérate. Creo que ya sé lo que pasa. Pues igual necesito más espacio. No, ¿dónde era? Entra demasiado, sí. Vamos a ver. Y eso haciéndose ahí. Vale, vamos a intentar encontrar una solución al temita de... Vamos a ver, si monto el centro este de... Es que aquí tampoco me deja. Deja por la valla, yo creo. Es que no me gusta ahí ponerla muy lejos. Ahí, aquí no me deja tampoco. No, es que no me deja ni aquí.
Ah, mira, aquí sí. Toma ya. Rada, ¿no? Mejor. No sé cómo pronunciar tu nombre. Muy buena. Yeu, te voy a llamar Yeu, porque no sé cómo pronunciar tu nombre. Bienvenido al canal y gracias por el follow. Estamos aquí experimentando con Jurassic World. Tiene el atuendo perfecto en la nueva tienda de ropa. La he liado aquí parda, con la esto, con la entrada. No sé si me vale así, pero bueno. Ah, que puedo cambiarlo. Vale, ya lo he dejado así, ya lo he puesto así. ¿Qué tal? ¿Yeu? ¿De dónde vienes? Mira, si sí, entra y sale la gente, perfecto. Vamos a ver, ¿beneficios aumentan o bajan ahora? ¿Han subido? ¡Claro que sí! Haz un directo de un parque de pelea. Pues lo haré en un futuro. De Argentina, muy bien, bienvenido de Argentina. Mira, lo haré, pero estoy empezando el juego, todavía desconozco el juego. Y claro, ahora mismo estoy intentando desenvolverme un poquitito. Y luego ya sí, pero sí, mi intención es hacer cositas divertidas con el parque. Se me ha muerto uno de estos. Pues nada, vamos a retirarlo. Mi idea es eso, incluso que la gente, bueno, pues que la gente que pase por aquí los pueda adoptar si quiere, incluso. Restablecer, medicar, reparar, reiniciar, curar, medicar. Supongo que también valdrá coger, ¿no? ¿Dónde estaba el dino? Me quedé sin bala. ¡Qué susto me ha dado! Thank you. Añadiendo tarea. A ver, que cojan la comida. ¿Y ahora dónde? A ver, yo he visto un dinosaurio por aquí, ¿no? Que se me ha muerto a mí uno aquí. No me deja girar la cámara. Entonces, ¿qué? ¿Juegas mucho a...? ¿Conoces, no? Entiendo, al juego, el Jurassic World. Estarás jugando al 2 ya, ¿no? Como todo el mundo. Yo estoy por el 1, ¿eh? Porque ya te digo, quería descubrirlo y este era más barato para ir empezando. Y luego... Luego ya pasaremos al nuevo, que me han dicho que está brutal. Pero primero hay que... ¿Dónde está el...? Ah, mira, aquí en el agua. Vale. Aquí debajo está. Vale, tengo que volver aquí. Necesito cositas. Tiene que volver este, ¿no? Y si nuevo equipo me cuesta 50.000, pues vamos a gastarlo. Añadir nuevo equipo. ¿Quieres añadir un nuevo equipo de cuerdas por 50.000? Sí. Sí, porque nos va a hacer falta. Dispararle, ahora no. ¿Qué ha pasado? Es lo mismo, pero tiene más gráficos el 2. Ah, ok. Pero tendrá algún tipo de actualización, ¿no? Yo imagino que no. El típico tema de...
como en las películas han añadido lo de la creación de criaturas nuevas, aparte de que ya no tienen que ver con dinosaurios, la historia esta que añadieron, ¿no? No sé si... que esto no lo sé, me supongo yo, que traerá, ¿no?, el típico rollo de mezclar genes para crear nuevas criaturas. Que no sé, ya tengo una idea. Mira, ha desaparecido, lo ha recogido la... el este. Pues creo que sí. Ah, mira, bueno, será un añadido ya al final. Yo es que lo tengo en el móvil. El... no sé si conoces el Jurassic World Alive. Son un fleje de ello. Uy, qué susto. Yo me asusto con mis propios puntos de canal, Chat. ¿Te la mandaste? Pues no sé qué ha pasado, pero el dinosaurio ha desaparecido. Supongo que se lo han llevado estos. O sea, que he contratado un nuevo equipo para nada. Me ha salido ya mis redes, coño. Pues eso, que en el Jurassic World Alive tienes esa opción. Oye, ¿conoces? Pues ya te digo, yo estoy empezando. Igual me puedes ayudar. ¿Por qué pasa esto, sabes? No sé por qué me dice fin de la expedición en espera, capacidad para fósiles insuficiente, pero es que no sé cómo ni cómo aumentar ni cómo cancelar esto. Mirad el mapa para ver los dinos. No sé si al salir aquí arriba me salía que había uno muerto, le das y te manda directamente y estaba aquí, pero es que ya no está. He flipado. Ya no está. Y yo no lo he recogido, no sé. Se habrá bugueado el juego. O lo habrá hecho solo de automáticamente el. Como mandé un equipo de guardas a poner comida. No sé. Pero vamos, que ahí no está. Vale. Y esto supongo que será todo para vender, porque yo poco veo ya ahí. Espérate, antes de nada. Ole, para atrás. Estoy todo el rato equivocándome de botón. Y vale. Bien. Aquí está subiendo esto, bien. Más o menos le estoy pillando el truco. Vamos a hacer alguna investigación más. Tratamiento médico igual, no. Lo de las pieles no me interesa mucho. Este sí me interesaba. Que así. Son, a ver. Tu equipo de excavación no está listo. Seguro que puede. Que sea un poco. O sea, puede ser un poco. Claro, es que, fíjate, el helicóptero está aquí. O sea, lo mandé a hacer una excavación. Ha vuelto. Se ha quedado aquí, pero cuando entro, me dice esto. Equipo de excavación y fin de la expedición en espera. Capacidad para fósiles insuficiente. No sé qué quiere que haga. Y tampoco lo puedo cancelar, creo. No puedo... A ver, aquí. Ah, espacio de mejora vacío. Igual, no. Tengo que... Sí, requiere investigación. Igual es esto. Claro que... Ah, espera, espera. Requiere investigación. Vamos a ver. ¿Qué me va a pedir que investigue? Claro, claro, vale. Es el espacio que no... Creo, ¿eh? Centro de expediciones. Pero claro, es que todavía no puedo desbloquearlo. Pues esto es un poco putadilla, ¿eh? No sé exactamente cómo solucionarlo, la verdad. Y tampoco me deja cancelar la expedición. A ver, alejar vista. De pensiones, sí. Y no me, que no me deja cancelarlo ni nada. No me deja cancelarlo, es una movida.
Pues nada, a ver si se arregla y voy a intentar ir haciendo otras cosillas. Mira, ahí está, investigación completada, vale, perfecto. Pues vamos a intentar... A ver... Aquí tengo todo. Este es el que tengo que mejorar para que se desbloquee eso, pero no sé cómo desbloquearlo. Ah, vale, que ya lo veo. El procesamiento de datos obtenidos por satélite mejora la velocidad de excavación un 10% en todas las expediciones. Vale, esto se mejora. Este, por ejemplo, tengo que subir esto de aquí, que no sé lo que es. Reputación. Siguiente para desbloquearlo. Vale, tengo... Vas a tener que dar un paso adelante si quieres ganarte mi respeto. Vale, tengo... Esto me lo desbloquea, pero ¿cómo lo desbloqueo? Igual... Para ganar reputación, centro de seguridad está aquí. Igual pudo ser... A ver... Este era, ¿no? Inicia el juego, pero primero pon científico. Pero primero pon científico. ¿Cómo que científico? ¿Dónde? ¿A qué te refieres? ¿En investigaciones? Ay, otra vez lloviendo. Tampoco con un dino, pero ¿dónde? ¿Aquí? ¿Lo prefieres? Mira, se me ha muerto uno de estos. Was jaulas. Vale, todo eso es nuevo para mí. Voy a sacar un dino de estos, que se me ha muerto uno. Voy a hacer otro con jaulas. Vale, jaulas. ¡Ay! ¡Madre que te parió, Tommy! Tengo que bajar el volumen a la alerta.